El día de ayer, en hora de la mañana, tuvimos la recuperación de una motocicleta que fue robada el miércoles en hora de la noche en esta jurisdicción y fue abandonado en jurisdicción de la séptima, Jardín Aurora. Ese fue uno de las motocicletas recuperadas. Y el otro biciclo robado fue a las 21 horas aproximadamente. Se estaba haciendo la denuncia en esta. Mientras manifestaron la gente que el actor se dirigía hacia zona Mangal, procedimos a hacer un rastrillaje, búsqueda de dicha motocicleta hacia zona, donde divisamos que una persona se dirigía hacia la zona fondo del asentamiento con dicho biciclo. Se percató de la presencia nuestra, abandonó el rodado y entró en una zona boscosa, en un arroyuelo hacia la zona fondo del asentamiento. Muchas personas ya fueron aprehendidas en los últimos tiempos, en los últimos 15 días o 22 días, estando usted como jefe acá de la celda. Y en total 18 personas fueron aprehendidas por orden de captura, de los cuales 12 pasaron a disposición de ya la cárcel regional de esta ciudad. Y los otros ya faltaban menos papeleos para que se pongan nuevamente en libertad, cosa que pasó, ¿verdad? De todo lo detenido y aprehendido en esa fecha. Los últimos son estos que estaban mencionando, ¿no? Estos dos últimos no hubo aprehensión de ninguna persona, solamente recuperación de motocicleta. Tenemos ya el alias de uno de ellos, ¿verdad? En el transcurso vamos a estar trabajando con las comisiones para tratar de localizar y poner a disposición de la justicia. Estarían por el sector de Mangal estos. Es zona Mangal se manejan ellos, pero más se manejan, tenemos un famoso arroyuelo, hay zona cloacal donde se le dice, en esa zona se manejan. Estamos haciendo las pesquisas correspondientes para tratar de aprenderlo a este sujeto. Ese cloacal sería el que fuera una vez este residuo de la ESAP. No sabría decirle, le llaman así, por eso le nombro así como le dije cloacal. Es una zona ahí de la zona baja ahí del Está al de, lado de asentamiento, Manguera. al lado de Mangal, Sí, ahí que mismo. termina, las calles terminan por ese arroyuelo.